Bueno, vamos a presentar unas iniciativas legislativas, en primer lugar para que el agua sea reconocida como un derecho humano y no ocurra como ahora, que la prioridad se la dan a quien tiene más poder o tiene influencias. Y se prohíba la minería en cabeceras de cuenca y en zonas de glaciares.